Un encuentro que fortalece nuestra democracia. Cualquiera tiene propuestas. Ahora hay que ver que sean propuestas realizables. Aconsejar al amigo Vinicio que guarde energía porque falta un rato de debate todavía. Conoce las propuestas de los aspirantes al Congreso Nacional. Es una irresponsabilidad que no se haya aprobado a esta fecha. Próximo debate. Debatientes. Debate Electoral 2024 por RTVD como emisora matriz y todas nuestras plataformas en alianza con Nuevo Diario y RCC Media. Una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. RD está en debate. RTVD, tu televisión pública. Seguimos construyendo tu televisión pública. RTVD, tu televisión pública. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a RD Debate, una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, desde los estudios de RTVD Canal 4, en alianza estratégica con Telefuturo Canal 23, El Nuevo Diario, Rumba 98.5, Ruta Canal 56, Caribisión Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, Metro TV Canal 26, La Voz del Trópico, Canal América New York, BTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, Pincel Digital, Diario Financiero, Faya Media, Reconocidos.net, Voz Media y De Último Minuto en una gran cadena nacional. Y ahora recibimos al presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena. Buenas noches. El debate electoral es el escenario por excelencia para definir a un candidato o candidata. Esto permite a los ciudadanos evaluar con mayor certeza a aquellos que aspiran a dirigir sus destinos. A través de sus exposiciones, directas, sin orquestar, esos aspirantes se enfrentan a sus potenciales electores con el solo recurso de sus propuestas, las que deberían contener el atractivo argumental indispensable para agenciarse simpatías de cara a las elecciones. Igual desafío supone mostrar ante el votante qué tan capaces pueden ser para materializar sus ideas y cuán responsables lucen para asumir esa ingente tarea. El debate es una herramienta de inestimable valor como intercambio sin intermediarios entre el candidato y la población, en el entendido de que la ciudadanía tiene derecho a conocer, sin camuflaje propagandístico, a quienes desean dirigirle. Al auspiciar estos encuentros para debatir con calidad, respeto y pluralidad, en el CODES, El Nuevo Diario, RCC Media y RTVD, tu televisión pública, estamos convencidos de que contribuimos a consolidar nuestra democracia para con ello hacer de República Dominicana un mejor país. Luego de este escenario, a los ciudadanos les queda la tarea de ejercer un voto pensado y crítico, mientras que al CODES y a sus aliados nos queda la gran tarea de seguir trabajando para construir una verdadera cultura de debate en República Dominicana a todos los niveles. Esa es la verdadera nueva política. Muchas gracias. Y ahora les damos la bienvenida a los moderadores de los debates, los comunicadores Jaime Rincón, Yulisa Hernández y Víctor Gómez Casanova. Muy buenas noches, República Dominicana. Otra noche histórica. El CODES y todas las cadenas que tenemos aquí
televisión, radio, redes sociales, para darle a ustedes un escenario importante donde ustedes, sin intermediarios, puedan ver todas las propuestas que tienen los candidatos a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que esta noche se han dado cita aquí valientemente para debatir sobre diferentes temas. Para nosotros es un honor poder contar con su audiencia, poder estar aquí y poder aportar a la democracia de República Dominicana. Para este servidor, para Víctor Gómez y para Yulisa Hernández, nosotros tenemos el compromiso de darle a ustedes un debate con una moderación de altura, también de controlar los tiempos que son muy importantes en televisión nacional. ¿Cómo están ustedes? Yulisa, cuénteme. Bueno, muy feliz, contenta, altamente privilegiada de ser parte de la historia de la República Dominicana, siendo precisamente la televisión pública, la Corporación de Radio y Televisión Dominicana, donde todos somos accionistas, la casa de los debates. Para mí, personalmente, poder construir la democracia permitiendo que los candidatos y candidatas presenten sus propuestas, sin lugar a duda, es un honor y esperamos estar a la altura del mismo. Sean bienvenidos a la Casa de la Televisión Pública Dominicana. Buenas noches, República Dominicana. Formando parte de la historia, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, que preside Samuel Sena y todos los miembros de su Junta Directiva, en alianza estratégica con Don Percio Maldonado y la plataforma del Nuevo Diario, así como Antonio Espaillat y RCC Media, y gracias a Iván Ruiz, director de este Canal 4, Radio Televisión Dominicana. Estamos en los estudios de esta Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, para esta cuarta entrega de los debates electorales. Hoy le toca el turno al segundo grupo de los candidatos a diputados de la circunscripción número 1. Usted puede continuar y opinar con nosotros a través del hashtag RDDebate. Muchas gracias por el honor de su sintonía. Y empezamos de inmediato, mi querido Jaime y Yulisa, con la presentación de los candidatos que nos acompañan esta noche, agradeciéndoles por haber aceptado nuestra invitación y agradeciéndoles por formar parte de la historia, confrontando sus ideas en beneficio del electorado para generar y crear la cultura de debate en nuestro país. Los candidatos Manny Solano del Partido Esperanza Democrática, Vicente Sánchez del PRM, Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo, Yuri Rodríguez del PLD, Margarita Feliciano del PRM y Fernando Abreu, Generación de Servidores. Agradecemos esta acción de cada uno de ustedes por mostrarse al electorado que tendrá la oportunidad de en las próximas elecciones decidir si votarán por cada uno de ustedes y sus organizaciones políticas. Vamos de inmediato a explicarle las reglas de este debate. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para responder las preguntas en una primera ronda. Luego de esta primera ronda y concluidos sus 2 minutos, ustedes podrán tener 1 minuto de réplica y contrarréplica sobre cada uno de los temas que estaremos tratando en la noche de hoy. Decirles que ustedes enfrente tienen una pantalla. En esa pantalla iniciará inmediatamente, ustedes inicien con su turno, un conteo. Ese conteo, faltando 10 segundos, empezará a sonar un sonido, aquí ustedes lo van a escuchar, y allí ustedes saben ya que le quedan 10 segundos para concluir su participación. Nosotros tenemos la tarea de cuidar el tiempo, cuidar las intervenciones, y así lo haremos. Si ustedes en este momento tienen alguna pregunta, es momento para que la hagan respecto a las reglas del debate. Si no es así, continuamos de inmediato con este debate. Víctor. Claro que sí. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por la confianza en el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, en el Nuevo Diario, RCC Media y Radio Televisión Dominicana, para esta producción especial de RD Debate. Vamos a empezar con el primer eje temático. Se trata de la seguridad social. Les exhortamos a mantener el debate con la altura, el respeto y la decencia que caracteriza sus aspiraciones
y cada uno, como le explicó Jaime, tendrá 2 minutos en esta primera oportunidad. El primer eje temático se trata de seguridad social y la pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes como diputados, en caso de ser electos, para el sistema de seguridad social mejorarlo para cumplir con las expectativas de la gente? El tema de seguridad social y las expectativas de la gente y mejorar todo lo que conlleva la ley 8701 y el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Quiero empezar con el candidato Yuris Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana. 2 minutos, candidato. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza y que nos honra con su sintonía en este momento. Miren, la reforma, una posible reforma a la seguridad social plantea diversos desafíos. En primer lugar, nosotros para poder disminuir los pagos o el copago, o por lo menos para poder, digamos, reducir que eso ocurra, necesitamos implementar la salud primaria en la República Dominicana, que no solamente va a funcionar como un método de prevención de salud, sino que también va a funcionar como una contención del costo para los ciudadanos. En segundo lugar, creo que tenemos que establecer una revisión periódica de los procedimientos que se incorporan en el catálogo de cobertura o de atención. No sé si ustedes lo sabían, pero la atención psicológica y psiquiátrica no está contemplada en la cobertura del catálogo de servicios, por lo que la Organización Mundial de la Salud señala que la República Dominicana, por lo menos el 20% de su población, sufre algún tipo de trastorno, por lo que nosotros tenemos más ciudadanos indispuestos por dificultades conductuales o mentales que por cualquier otra enfermedad. Eso se muestra claramente cuando en la República Dominicana hay mayores muertes por violencia, agresividad, que por la delincuencia. Creo que también tenemos que trabajar un limbo que existe en la seguridad social, que son los envejecientes, nuestros viejos, como diría yo cariñosamente. Porque esos envejecientes que no pudieron tributar al régimen actual de la seguridad social se encuentran desprovistos de garantías de pensiones y en muchos casos hasta de salud. En mi caso, viví una situación muy particular con mami Lidia, mi abuela, que si no hubiese tenido una familia capaz de costear los tratamientos, no hubiese podido tener una muerte digna. En ese tipo de momentos es que uno se da cuenta que hasta morir se sale caro en nuestro país. Y creo que debemos trabajar para ayudar de manera solidaria, aunque el Estado asuma una parte, a nuestros envejecientes. Muchas gracias, candidato. Le toca el turno a la candidata del partido Fuerza del Pueblo, Margarita Feliciano. Seguridad social y cómo mejorarla, 2 minutos. Sí, muchas gracias. Primeramente agradecerle por la participación que nos permiten aquí de presentar a nuestros electores nuestras propuestas. Con relación a la seguridad social, este es un derecho fundamental para garantizar una vida digna al ciudadano. Y está fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Cultural y Social. Lo que venimos a ver ya yo desde el Congreso, lo que quiero es revisar esta ley, la 8701, que tiene ya en el Congreso. Prácticamente no, tiene más de 20 años en el Congreso, tiene aproximadamente 21 años en el Congreso y todavía no se ha revisado. Tiene muchas debilidades, como dijo el compañero, no presenta una cobertura para la salud mental, que hoy en día es tan importante, pero tampoco presenta lo que es la prevención. Cuando hablamos de prevención, hablamos de la obesidad. Cuando vamos al médico a buscar una manera de bajar de peso, porque estamos en sobrepeso, que el sobrepeso conlleva a las 3 enfermedades que tienen el porcentaje de mortalidad más alto, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, esta prevención es importante, que esté dentro de la cobertura también de los seguros. Cuando nos vamos a lo que son las AFP, también tenemos mucha debilidad en las AFP, pues cuando me he pasado por historias de personas que me han dicho que personas han muerto dentro de sus familiares y cuando van a buscar los fondos de esa persona, pues pasan muchas burocracias y tienen que dejarlo ahí perder. Muchas gracias, candidata. Le toca el turno a la segunda dama que engalana este escenario esta noche, la candidata del partido Fuerza del Pueblo, Celine Méndez. 2 minutos, seguridad social. Muchas gracias. Soy Celine Méndez, no soy política, soy madre de 3 hijos, comunicadora, abogada.
Le doy las gracias al CODES por la invitación y gracias a todo el público, a mis compañeros también por recibirme y a las personas que nos están mirando a través de toda esta cadena a nivel nacional. La seguridad social es un tema muy importante en nuestro país porque es lo que garantiza el bienestar de todos los adultos mayores. Las personas que llegan a la edad de oro, a la edad que todos quisiéramos poder tener la oportunidad de vivir. Pero ¿cuál es el problema en nuestro país? En nuestro país llegar a esa edad la gente le da mucho temor, porque nadie tal vez quiere jubilarse, porque no tiene una seguridad. Llega a esa edad sin ninguna seguro médico, no tiene cobertura para lo que son sus enfermedades, que es una edad normalmente donde tenemos ya por la edad algunos temas graves de salud, complicaciones, no tenemos dinero para comprar las medicinas. Y en esa edad muchas veces los adultos de nuestro país tienen que buscar ayuda de sus hijos para poder vivir dignamente. Cuando vamos a visitar muchos adultos mayores, no solamente en los hogares que tenemos en nuestro país de envejecientes, sino en las calles dominicanas, también te encuentras con esa misma queja de todos nuestros abuelos. Entonces, ahora ya que pongamos este tema en el debate a nivel nacional, que sea un tema prioritario, que las ARS dejen de tener como prioridad sus ganancias económicas y que pongan como prioridad la ganancia del bienestar de nuestros adultos mayores. Necesitan llegar a una vejez digna, necesitan llegar a una vejez que puedan tener una pensión que les dé para poder cubrir sus alimentos. Actualmente no les da ni siquiera para comprar la canasta básica familiar de una semana. Muchas gracias, candidata Celine Méndez. Toca el turno al candidato del PRM, Partido Oficialista, y todo el bloque de partidos que le apoyan, Vicente Sánchez Enríquez. 2 minutos, ¿cómo mejorar la seguridad social para sus electores? Buenas noches, Víctor, a todo el público televidente. La verdad es que nosotros como país tenemos muchos desafíos en el tema de seguridad social. La reforma de la ley 87-01 se hace inminente. Si es bien cierto que hemos dado pasos adelantados, como en el 2001, que no existía regulación y ahora con esa ley existe, pero también es cierto que tenemos que avanzar, seguir avanzando hacia una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Y eso debemos de hacerlo reformando esa ley, afiliando a más dominicanos, pero también nosotros garantizándoles a los afiliados mayor cobertura. Pero también debemos de tener mayor universalidad en todo el espectro de la palabra. Debemos de garantizar a todos nuestros envejecientes una pensión más digna, pero también necesitamos que esa pensión incluya un seguro de salud para nosotros poder garantizarle a todos nuestros envejecientes una pensión más digna. Debemos de afiliar cada vez más a nuestros envejecientes, pero también a las personas en condición de discapacidad, a las personas, como dijo mi amigo Yuri, que tienen condiciones psicológicas que deben de ser garantizadas y cubiertas por el Estado Dominicano. Si bien es cierto que esa ley necesita ser reformada, necesita que todos los sectores que confluyen en ella aporten un granito de arena, porque la verdad es que necesitamos una ley que abarque más, que sea más universal, que amplíe el marco de cobertura, pero también que pueda brindarle a todos los ciudadanos una garantía de retiro. Señores, el que trabaja sabiendo que va a tener un retiro digno, trabaja más placentero, dedica los mejores años de su vida, porque está firme y confiado de que el Estado, junto con las empresas privadas que confluyen en esta ley, le van a garantizar un retiro digno. Muchas gracias, candidato. Le toca el turno a don Manny Solano, quien es el candidato a diputado por el partido Esperanza Democrática, el PED. Don Manny Solano, 2 minutos, seguridad social. Bueno, muchísimas gracias. Le doy a mi amigo Jaime Rincón por la invitación que me hizo a participar en este debate que obviamente engrandece lo que es la democracia en la República Dominicana. Mira, hablando de seguridad social, me voy a dirigir al compañero aquí del PRM. Vemos que la seguridad social, el gobierno de la República Dominicana tiene como un punto de vista totalmente diferente a lo que es seguridad social. Seguridad social, tú no puedes decir que una persona tenga acceso a lo que son los seguros médicos, cuando en este país, obviamente, la única vez que un pobre se parece a un rico es con una receta médica si tiene cáncer.
que muchas de las veces no se la cumple, no les cubre los gastos médicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada gobierno en la República Dominicana lo que tiene es una granja de pobres en este país, que no le importa superar en su momento que ese desnivel que hay entre la pobreza y los ricos de este país se haga una realidad. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más dinero invertido en seguridad social, que obviamente no da ningún resultado a simple vista. Como dice por ahí, no podemos dejar que la seguridad social se convierta en algo tan ridículo que lo usan cada gobierno, inclusive el gobierno del PRM lo utiliza para comprar voluntades en la República Dominicana. Bono gas, bono luz, bono todo. Toda clase de ayuda que cae dentro de un plan social, el gobierno lo utiliza para comprar voluntades. Obviamente son voluntades que no van a cambiar aquí en este país la razón ni la percepción que tiene el pueblo dominicano del gobierno actual. Muchas gracias, candidato Manizolano. Para cerrar esta primera ronda sobre el tema de seguridad social, el candidato Fernando Abreu del partido Generación de Servidores, 2 minutos. La solución a este problema, especialmente en las pensiones, no es estatizar y expropiar las pensiones, como han propuesto nuestros candidatos, pero algunos otros candidatos que no están acá. Este sistema, y peor aún, dejársela en las manos de los políticos para que también se roben ese pedacito de pensión que nos queda. El sistema actual y el tipo de sistema que tenemos de capitalización individual es un sistema decente, pero que en República Dominicana está podrido por dentro por la obsesión de controlar y sobreregular. Está sobreregulado a nivel que se imposibilita que vengan nuevas empresas y nuevas AFP a invertir acá. Igualmente, la Superintendencia de Pensiones dirige hacia dónde deben ir las inversiones, imposibilitando incluso invertir en fondos de fuera, entre otras cuestiones. Y también fija las altas tasas y comisiones. Es decir, que está totalmente diseñado para ir en contra del pensionista, lamentablemente. La solución a esto es liberalizar el sistema, permitir más competencia, no fijar las comisiones, que haya libre competencia en las comisiones, y especialmente no dirigir esas inversiones. ¿Hacia qué? Hacia nuestra propia deuda pública, donde nuestras propias pensiones se invierten en nuestra propia deuda como contribuyentes, lo cual es una locura en la República Dominicana. Esa es la solución, y no escuché ninguna solución verdadera a ninguno de los temas que dije aquí actualmente. Solamente muchas quejas, más cobertura, etcétera, etcétera, pero no cómo solucionarlo. Muchas gracias, candidato. Ahora tienen 1 minuto cada uno para hacer una réplica sobre cualquiera de los argumentos de sus colegas o para abundar sobre sus propuestas. A propósito de lo que acaba de señalar Fernando Abreu, el tema del fondo de pensiones dentro de la Ley de Seguridad Social, ¿estarían de acuerdo con liberar los fondos como plantea el candidato Fernando Abreu? Y otros sectores también han hablado de hacer menos exigente el cumplimiento de la ley actual. Diputado Yuris Rodríguez, diputada Celine Méndez, candidatos, cualquiera de ustedes. Celine Méndez, 1 minuto. Bueno, particularmente no estaría de acuerdo porque hay personas que no sabrían manejar esos fondos a través de lo que va a ser su vida completa. Lo ideal sería que pongamos en una mesa de un diálogo correcto todos los sectores, no en una mesa donde se sientan algunas personas que solamente van a buscar sus intereses particulares y no lo que le corresponde a la sociedad dominicana, no lo que le corresponde a nuestros envejecientes, no lo que le corresponde a una persona cuando se ha pasado su vida entera dedicándosela a su trabajo y llega a una edad donde lo que quiere es divertirse, estar tranquilo, y es la pesadilla más grande porque hay que vivirlo, uno lo ve aquí. Me da mucha tristeza cuando encuentro algún envejeciente que no tiene con qué comprarse una receta, no de una enfermedad catastrófica, sino de una receta normal, común y corriente, y no tiene ni siquiera un peso para hacerlo. Eso debe de darnos vergüenza como dominicanos. Muchas gracias, candidata. Candidata Margarita Feliciano, 1 minuto. Sí, cuando el compañero dice que aquí solamente se da quejas y no soluciones, precisamente de eso es que estamos hablando. Precisamente porque hay muchas quejas, es que estamos hablando de que es la ley 87-01, que tiene más de 20 años en el Congreso, debe ser revisada. Y una de las propuestas que también aprovecho para dar aquí es que se quiten las burocracias,
que en lo que tiene que ver a los fondos de pensiones que son heredados por los familiares vivos, que se le quite lo que es el impuesto sucesoral, que muchas veces se dejan ahí, y estos fondos solamente pueden estar ahí, están ahí para que los familiares los retiren 7 años. Después de 7 años, esto pasa al Estado y lo dejan perder porque para pagar, para poder liberar estos fondos, tienen que pagar el anticipo de un impuesto sucesoral que a veces no lo tienen. Muchas gracias. Candidato Fernando Abreu, un minuto. Sí, precisamente por el tipo de ideas y de políticas que Celine dijo, de que hay que tener miedo porque no todo el mundo sabe manejarlo. Lo primero es que esas AFP nuevas que podrían entrar a la República Dominicana son expertos en eso. Lo segundo es que quien elige la AFP es el pensionado, es la persona que está cotizando. Hay que tener un poquito más de confianza en uno mismo. Está bien que ustedes creen que siempre que el ciudadano es un idiota, que no puede decidir por sí mismo, pero no es así. El ciudadano tiene libertad y tiene dignidad y puede decidir por sí mismo. Y esas políticas precisamente es lo que causa que tengamos un sistema de pensión en donde la tasa de reemplazo, que significa, para que la audiencia entienda, lo que recibes de pensión en relación a tu último sueldo, que viene siendo entre 30 y 40% en la República Dominicana, sea un poco más bajo respecto a Europa, por ejemplo, que tienen en promedio un 55%, por pensar así y no solucionar. Muchas gracias, candidato Fernando Abreu. Candidata Celine Méndez. Bueno, el problema es que no es que sean los ciudadanos idiotas, ese no sería el término adecuado. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la misma capacidad de ahorro. Hay algunas personas que sí podrían planificarse, pero lamentablemente hay otras que no. ¿Por qué? Porque si llega un problema grave a esa familia y tienen un dinero ahorrado, una enfermedad, lo van a tomar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizarle? Que cuando aquí lleguen a su edad ya 65 años, señores, aquí la gente no se quiere jubilar, la gente no quiere salir de su trabajo. Y no porque quiere seguir trabajando, porque se cansa. El problema es que tú llegas a tu jubilación y no tienes nada. Entonces, hablamos de una parte de lo que es la jubilación, pero tenemos que hablar también del primer empleo y del empleo de las mujeres y los hombres que a los 40 años ya no conseguimos nada en este país, porque aquí los viejos, los adultos, los abuelos, nosotras las mujeres que pasamos de 4 décadas, no le servimos al país. Nosotros somos como nada y eso debe cambiar. Muchas gracias. Candidato, le doy el turno en un minuto. Lo que pasa es que primero lo pidió el diputado Manny. Para adelante, un minuto. Bueno, aquí vemos que estos futuros diputados, con todo el respeto que ellos se merecen, obviamente están como medio despegaditos del pueblo. Lo que es el 30% del fondo de los trabajadores, es un fondo que no se lo ganaron, no se lo regaló el Estado. Cada dominicano que depositó su confianza en lo que son los fondos para los trabajadores, lo hicieron pensando en que algún día esos fondos llegarían a sus manos. Entonces, nosotros como futuros candidatos, como futuros diputados de la República Dominicana, no podemos estar pensando en trabas que se le pondrán a lo que es llevar a las manos de los trabajadores dominicanos su dinero. No, yo en particular duré casi un año en la calle buscando que se le dé el 30% de la AFP a los trabajadores dominicanos. Y creo que los diputados deberían ser más conscientes de eso. Muchas gracias. Tiempo, don Manny Solano, Vicente Sánchez, Yuri Rodríguez, ¿quieren hacer uso de la palabra o paso con Fernando Abreu de nuevo? Adelante, candidato Fernando Abreu, tiene un minuto para concluir. Nadie está hablando de poner más trabas. Precisamente dije todo lo contrario a poner más trabas. Lo que también el colega dice, de que estoy medio de pegadito de un pueblo, es lo que se llama en lógica una falacia ad hominem, atacar al mensajero y a la persona en vez de las ideas. Y con respecto a lo que decía Celine, que tienen poco ahorro, precisamente porque tienen poco ahorro, es que hay que permitir más expertos y AFPs para incrementar y multiplicar esas inversión y esos ahorros y esas pensiones. Precisamente, o sea, el argumento es lo contrario. Por último, ella también mencionaba que el problema era las ganancias. Es todo lo contrario. Las ganancias y el beneficio económico es lo que hace y produce mayor calidad en este producto que es pensiones y en todo producto. El incentivo económico es lo que desarrolla, como es un sistema voluntario, que sirvamos mejor a los demás y llevemos mejor beneficios a los demás. Porque no es un sistema de impuestos, sino es un sistema voluntario
Gracias, candidato. El último turno me ha pedido la candidata Celine y la candidata Margarita Feliciano. Candidata Celine, usted lo pidió primero. Lo que pasa es que tenemos que abogar por nuestros adultos envejecientes, no porque las empresas que cada día se hacen más ricas con el dinero de esas personas que dejaron su sudor, su trabajo, su esfuerzo, el tiempo de su familia, no lo tengan en el momento que lo necesitan. No tengan un seguro para poder ir cuando necesiten ir a tener las condiciones de salud. No tengan una pensión. Señora, aquí hay gente con una pensión de 1.500 pesos. ¿Qué se puede comprar de la canasta familiar con 1.500 pesos actualmente? No se puede comprar nada. Entonces, es precisamente eso lo que yo abogo. Necesitamos tener mejores condiciones, unas pensiones dignas, condiciones de salud digna para nuestros adultos mayores. Muchas gracias, candidata. Candidata Margarita Feliciano. Sí, es muy bonito venir a teorizar aquí frente de la Cámara en cuanto a lo que es la administración de los fondos de pensiones. Pero cuando hablamos de la ley 8701, no hablamos solamente de los fondos de pensiones, también hablamos de las ARS. Entonces, realmente se necesita, hay que bajar al pueblo, hay que oír las necesidades, la queja del pueblo, lo que quiere el pueblo, porque es esta precisamente la garantía que tiene ese pueblo para garantizar una vida digna. Muchísimas gracias a los candidatos. Ya vamos a cerrar con este primer eje temático para entonces dar paso. No quiero despedir este eje temático sin en lo personal identificarme con la propuesta de la bariátrica. Y lo digo como testimonio y aprovecho porque creo que en la reforma de la Seguridad Social sería bueno incluir que las personas que estén en sobrepeso y la obesidad que genera cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y diabetes, puedan incluirse también. Así que felicidades. Si puedo tomarlo rápido, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahora toca que mi compañero Jaime vaya al segundo. Perfecto, pero estoy de acuerdo contigo, Víctor. Felicidades para ustedes. Todo lo preventivo es siempre positivo. Continuamos con el segundo eje temático de la noche. Vamos a hablar de ideología de género. Y vamos con la pregunta en la noche de hoy para cada uno de ustedes. De ser electos diputados, ¿votaría usted por modificar la Constitución de la República o por alguna ley para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? Vamos de inmediato con el candidato Fernando Abreu del partido Generación de Servidores. Sí, la pregunta era en lo que enviaron de ideología de género. Ahora la cambiaron a matrimonio LGTB, ¿correcto? Eso es lo que están. Quiero estar seguro, ¿ok? Sí. Bueno, cambiaron la pregunta que me dieron, pero no importa. Respecto al matrimonio LGTB, nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí, las LGTBs y las personas trans, etcétera, tienen el derecho y la libertad de asociación. Nosotros creemos en todas las libertades constitucionales que tienen todos los LGTBs y las personas trans, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estamos hablando del matrimonio, ya es una cuestión que tiene una historia a través del tiempo-espacio que no se desarrolló de la nada, sino que tiene incluso una raíz de religión y también un elemento de reproducción. Y ante la Agenda 2030, que está en todos los países, hay una guerra contra la reproducción humana abiertamente. De hecho, es todo lo contrario a lo que nos dicen. No hay una sobrepoblación, hay un declive poblacional en todas las proyecciones demográficas. A partir del 2050 tendemos a un declive fuerte, que muchísimas personas como Elon Musk lo han hablado. Entonces, ante esta agenda que promueve aborto para precisamente disminuir la población humana abiertamente en el Concilio de Roma, como se dice, y en la Agenda 2030, como se dice abiertamente, igualmente ideología de género, perspectiva de género, para también reducir la población humana y muchas otras agendas para reducir la población humana, es necesario, obligatorio que la institución del matrimonio se cuide de una forma total, que es entre hombre y una mujer, para garantizar la reproducción humana. Y también, porque ¿cuál es el punto? ¿Por qué se tiene que meter con una institución religiosa cuando ya tienen, cuando tienen la libertad de estar libres de asociación, de expresión, etcétera, etcétera? Ahí, esa es mi posición. Continuamos con el candidato Vicente Sánchez del PRM y le hacemos la aclaración al candidato Fernando Abreu que aquí no se le han mandado preguntas a nadie, sino que se le han enviado temas en sentido general y que las preguntas se hacen luego. El tema fue ideología de género, diferente de la producción. Vamos con Vicente Sánchez del PRM. Yo me considero un joven. Dentro de mis propuestas de campaña, tengo como pilar más orden. Más orden es respetar lo que está constituido jurídicamente dentro de nuestro país. Soy un apegado
a nuestra Constitución, y nuestra Constitución establece claramente que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aparte que soy criado, nacido en un hogar cristiano, estudiado en un colegio católico, y la verdad es que confío y creo firmemente en la institución del matrimonio. Pero también soy portavoz de que todo lo contrario, incentivemos a los jóvenes a seguir el camino del matrimonio, invitándolos con el ejemplo, con la concientización ciudadana, pero también haciéndole exenciones fiscales a los jóvenes acabados de casar, buscando como esto que nosotros podamos sembrar en la juventud dominicana el valor del matrimonio, el valor de conformar una familia, que es lo que nos dice nuestra Constitución y lo que nos enseña la Biblia. Vamos ahora con Margarita Feliciano del partido La Fuerza del Pueblo. Sí, yo me niego rotundamente a lo que es el matrimonio de un mismo sexo. Inmediatamente se pudiera aprobar esto, esto abriría la puerta a que también puedan adoptar. El matrimonio es la constitución de la familia y la familia se forma con un hombre y una mujer. Eso no tiene discusión y lo que hablábamos de esta Agenda 2030 ha degenerado lo que es la equidad de derechos y deberes, lo que le llaman equidad de género. Yo estoy de acuerdo con los derechos y deberes que podemos tener las mujeres y los hombres en igualdad, pero nunca seremos iguales anatómicamente en ningún sentido, puesto que Dios nos creó hombre y mujer precisamente con lo que le falta al hombre, lo que le falta al hombre nos sobra a nosotras las mujeres y lo que nos sobra a nosotras le falta a los hombres. Y nos creó así porque logramos el cóncavo y convexo perfecto para trabajar en equipo. Entonces esto se ha convertido, yo le llamo una batalla de género, que debemos concientizar que debemos trabajar en equipo, en unión, el hombre al lado de la mujer, constituir lo que es la familia por un hombre y una mujer, que no se quiera ver como que es algo natural. El derecho del ciudadano inicia con uno mismo, pero termina en el derecho del otro, por lo que yo respeto el gusto de cada quien, lo que pueda hacer con su vida, con su tiempo, en su espacio, pero respetando el espacio público de los demás. Esto es importante porque esta agenda quiere hacer ver como que el hecho de que una pareja del mismo sexo es tan normal como una pareja hombre y mujer, que lo que es normal es lo que tenemos por naturaleza. Y la naturaleza es un hombre y una mujer. Continuamos con Manny Solano del partido Esperanza Democrática. Mira, ir en desacuerdo con los colegas aquí, obviamente sería mezquino, porque cada dominicano tiene que saber que hay que, para preservar la familia y reproducir la familia, se necesita de un hombre y una mujer. Yo en mi familia tengo descendiente gay, tengo descendiente lesbiana, no puedo estar obviamente en desacuerdo con ellos, pero sí estoy de desacuerdo con que exista el matrimonio en una pareja del mismo sexo. Obviamente eso no está escrito en la Biblia, no hay manera de cómo reproducirse una mujer con una mujer y un hombre con otro hombre. Creo que la comunidad gay y lesbiana lucharon tanto por conseguir ese derecho que la gente pensaba que iban a haber filas en los juzgados de paz para casarse entre parejas del mismo sexo, y no sucedió así. Porque obviamente estamos en sociedades donde todo el mundo entiende que tiene derecho a algo. Ya vemos casos que hay personas que se han casado con perro, con vaca, y ya creen que eso es un derecho. Nosotros respetamos como partido, respetamos lo que es el origen de la familia, un hombre y una mujer. Continuamos con Celine Méndez del partido La Fuerza del Pueblo. Bueno, yo soy una persona que creo fielmente en la familia. Soy educada en un colegio católico desde kindergarten hasta cuarto de bachillerato. Soy responsable siempre de llevar los valores que me inculcaron mis padres, los cuales también se casaron por la Iglesia Católica.
Tengo respeto hacia las preferencias de los demás. Tengo muchos amigos que son excelentes ciudadanos dominicanos que colaboran de una manera adecuada con lo que es a nivel profesional y la formación también, la ayuda a sus familiares que pertenecen tanto a diferentes preferencias sexuales, homosexuales o lesbianas. Y los respeto, pero yo no estoy de acuerdo. Nuestro país tenemos como base dentro de nuestra constitución el matrimonio que es de un hombre y una mujer. Yo actualmente tengo la responsabilidad de la crianza de 3 hijos y créanme que no es igual cuando uno está criando solo, porque hay funciones dentro de una familia del rol masculino y del rol femenino que aunque uno quiera echar hacia adelante porque las situaciones de la vida, de la circunstancia, uno entienda que debe de guiar a sus hijos de una forma correcta, siempre será más fácil y guiado dentro de los principios que tenemos de nuestra Constitución con un hombre y una mujer. Respeto a que cada quien tenga libertad de adulto de sus preferencias sexuales y siempre con respeto, porque somos seres humanos, porque somos hijos de Dios todos y porque nadie puede ser discriminado porque tenga una preferencia sexual. Pero no estoy de acuerdo. Voy siempre a favor de lo que es el matrimonio. Creo en el matrimonio, creo en la familia de un hombre y una mujer. Continuamos con Yuri Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que lo primero que deberíamos señalar es que el matrimonio es un concepto sacramental establecido por la Iglesia y que tiene una serie de conjeturas que responde a esa fe. Por lo que yo creo que nosotros deberíamos hablar de asociación o unión que pueda garantizar una serie de derechos a esas personas, como el derecho sucesoral, que es la herencia, o el derecho al seguro de salud, por ejemplo. Yo también estudié en un colegio católico y me inculcaron los valores de la familia tradicional. De hecho, soy el resultado de los valores de la familia tradicional y los defiendo. Pero también, tanto en el colegio como en mi casa, me enseñaron a respetar la diversidad. Por lo que creo que el Estado no debe inmiscuirse en las decisiones personales de los ciudadanos. En ese sentido, sí creo que el Estado debe garantizar al menos unas cuotas de derechos fundamentales que les permitan a esa persona poder, digamos, acceder a ellos cuando su pareja, que ha tomado la decisión de tenerla, fallece, por ejemplo. ¿Cuántos casos nos vemos, digamos, como este en la sociedad dominicana? Por lo que creo que pudiéramos digamos, al menos reconocer estos derechos fundamentales para garantizar una vida digna. Continuamos ahora con este minuto de réplicas y contrarréplicas. Fernando Abreu, del Partido Generación de Servidores, y Manny Solano, del Partido Esperanza Democrática, han solicitado este minuto. Adelante, Fernando Abreu. Quiero presentar un hecho de que muy relacionado, de hecho, a esto de matrimonio gay, etcétera, que tiene que ver más con la ideología de género que ha impermeado la República Dominicana. Y lo lamentable es que se ve en la Fiscalía de la República, por ejemplo, donde Mira Germán, por una resolución, obliga, mediante la fuerza, a sus funcionarios públicos a tratar, literalmente, a las personas que van a la fiscalía a atenderse con el género que se autopercibe esa persona. También vemos más casos, como por ejemplo, la guía de prevención de embarazo adolescente, una guía tipo ESI, que literalmente contiene ideología de género, que dice que el sexo y el género se separa, y por ende abre, y que el género es una construcción social, y abre todo esto. Y ninguno de los candidatos de ninguno partido, ni PRM, ni Fuerza del Pueblo, se quedan callados con este tema. No son conservadores, aunque lo digan. Continuamos con Manny Solano, un minuto. Bueno, yo creo que el compañero allá está como medio desubicado del tema, porque estamos hablando del matrimonio entre pareja. No estamos hablando de embarazo de niña ni nada de eso. Yo creo que vamos a hablar sobre ese tema. Y obviamente todos los dominicanos, vuelvo y repito, venimos de una formación católica cristiana que obviamente reconocemos como bueno y válido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Repito,
Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, tengo familiares homosexuales que a lo mejor me están viendo ahí mismo, tengo familiares lesbianas, los respeto, pero yo creo que el matrimonio, el Estado dominicano tiene que garantizar siempre que sea entre un hombre y una mujer. No vamos a caer en estos juegos internacionales que nos quieren llevar todas estas ONG que están en toda la República Dominicana. Vamos de inmediato con Margarita Feliciano, luego con Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo. Adelante, Margarita Feliciano. Bueno, parece que el compañero ha confundido el formato que nos mandaron los temas. Parece que él pensó que eran preguntas, porque cuando se habló de ideología de género, se habló de tema, pero cuando hablamos del matrimonio del mismo sexo, eso entra dentro del tema de ideología de género. Cuando estamos hablando ahora mismo es del matrimonio del mismo sexo, no de las tres causales, del aborto, porque si a eso nos vamos tenemos mucho que decir porque también soy pro vida. Cuando se habla aquí de que se le debe de dar algunas prerrogativas, derechos a las parejas del mismo sexo para que puedan heredar, tampoco estoy de acuerdo, porque si ellos tienen su pareja, tienen derecho a su predilección, pero si esa pareja quiere beneficiar con una herencia, pues las personas se casan con separación de bienes y no tienen derecho pecuniario. Y es lo mismo, simplemente le pone cosas a su nombre y ya. Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo, luego regresamos con Fernando Abreu. Bueno, pero para recapitular, estamos hablando del matrimonio del mismo sexo. ¿Cuál es el tema? Es ese, ¿verdad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pues yo diría, y estoy de acuerdo con varias de las cosas que se han planteado aquí y algunas no. Yo tengo muchas personas cercanas a mí, personas que amo, que respeto y que este país también respeta por su calidad profesional y son personas de preferencia sexual homosexuales. Y sí han tenido problemas cuando esas personas que le aportan muchos impuestos a nuestro país y no quieren casarse. Es decir, yo he tenido esta conversación con ellos porque me imaginé que en algún momento me iban a preguntar por el vínculo de amistad que tengo de más de 20, 30 años con varias personas importantes dentro del ámbito de la parte profesional y que voy a obviar sus nombres porque no tengo que decirlo aquí, pero pudiera decirlo porque no esconden sus preferencias. Pero sí han tenido problemas cuando una de esas personas fallece y han, entre las dos partes, comprado un bien inmueble y viene la familia a querer tomar esa parte Fernando económica. Abreu, de Generación de Servidores. Los compañeros dijeron que yo estaba perdido con el tema. Sin embargo, no solamente no están pensando que el tema está totalmente relacionado, lo cual ella misma admite, sino que físicamente los que están perdidos son ellos porque ven atrás de ustedes y ven el nombre ideología de género detrás de la pantalla de ustedes dos. Entonces, sí es totalmente válido traer el tema a colación, especialmente con lo que está pasando en la República Dominicana y especialmente dentro de un segmento de ideología de género. Gracias. Lo que pasa es que no estamos mirando detrás de la pantalla. No importa, es dentro del segmento de ideología. Si alguno de ustedes quiere la palabra, no la solicita totalmente. Y de inmediato se la damos. Tenemos tiempo todavía para un minuto de réplica y contrarréplica. Si alguno de ustedes quiere volver a utilizarlo o utilizarlo en este turno, como en el caso de Yuri y de Vicente, que no lo han utilizado, este es el momento. Margarita Feliciano, Celine Méndez, Manny Solano y Fernando Abreu quieren volver a utilizarlo. En ese mismo orden, Margarita Feliciano. Sí, cuando hablamos del tema de ya la parte económica de bienes en común, pues esto puede hacerse perfectamente en el caso que se refirió la compañera Celine, pues puede hacerse perfectamente si se compra un apartamento entre esa pareja del mismo sexo, pues un acto de venta con dos propietarios. Eso yo entiendo que no tiene ninguna dificultad. Ahora, si se le da la prerrogativa o el derecho, más bien, de heredar, eso puede abrir una brecha para ya más de ahí seguir pidiendo otros derechos que llegue al matrimonio, cuando llega después del matrimonio, a adoptar. Y esos niños que adoptan, esas parejas en los países donde se permite el matrimonio, no pidieron tener padres del mismo sexo.
Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo. Bueno, como ya estamos hablando de ideología de género, quiero aportar de que yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. Yo tengo tres hijos, tres niños que he dejado que cada uno vaya descubriendo cada una de las etapas de su vida, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Tenemos que dejar que los niños sean niños, que los jóvenes sean jóvenes y que los adultos sean adultos. Ya cuando uno es adulto, uno puede tomar las decisiones que a uno le parezca más conveniente en su vida. Yo no estoy de acuerdo con que en la escuela, en el colegio, nos eduquen a nuestros niños que tocar a un niño, que tocarse ellos mismos, que tocar a un compañero para ver si pueden sentir placer, es algo correcto, porque no voy a estar nunca de acuerdo con eso. Todos los niños deben ser criados bajo la inocencia de un niño. Hay una etapa para hablar de todo. Sí se le puede decir en la etapa que ya están llegando a una edad más de jóvenes, hablarle de, bueno, de la fisiología sexual, de temas que ya son más de mujer. Continuamos con Manny Solano, luego con Fernando Abreu, y nos pide la palabra también Yuri Rodríguez del PLD. Luego de Yuri, ahora mismo pide la palabra Vicente Sánchez del PRM. En ese mismo orden, Manny Solano. ¿Él o yo? Manny Solano. Ok, mira, aquí hay como una confusión de tema. Uno hablan de ideología de género y otros no se están enfocando en la pregunta inicial, que fue el derecho al matrimonio en parejas de un mismo sexo. Ahora, yo quisiera preguntarle a los que están abogando, porque el Estado reconozca en cierta cuota el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿cuál es el derecho que se está buscando? ¿Al dinero o al amor? Porque obviamente tú no puedes buscar derecho simplemente por el dinero. Porque si el matrimonio se basa en el amor entre dos personas. Entonces yo veo que están hablando aquí de ideología de género, esto, pero obviamente lo que se está preguntando aquí no se está contestando. Fernando Abreu, de Generación de Servidores, luego Yuri Rodríguez, y luego de Yuri tenemos a Vicente Sánchez para concluir esta ronda de réplicas y contrarréplicas. Cuando se habla de este tipo de temas como ideología de género, hay una parte de la población que de una vez dice conspiración. Sin embargo, pueden ir al detalle en el ODS 10 de la Agenda 2030 de la ONU, en las micrometas, porque no es, hay que profundizar más, donde ven la perspectiva de género que incluye ideología de género, porque separa género y sexo y dice literalmente que el género es una construcción social, abriendo la puerta a los miles de géneros que se inventen ellos. Igualmente en el ODS de educación. Y no solamente eso, sino que en la República Dominicana también lo que tiene la ESI, la educación sexual integral, lo integral siempre contiene ideología de género, como está en todas las guías de ESI del mundo completo, incluyendo la República Dominicana, de CONANI y la UNICEF, y todos los partidos, tanto el oficialista PRM como los de supuestamente oposición, PLD, FUPU, o sea, todos los candidatos que están aquí en pantalla, Fuerza, lamentablemente pueblo, no se pronuncia y se quedan calladitos. Por ende, la opción real es esta candidatura. Yuri Rodríguez del PLD. Nosotros tenemos una serie de normativas jurídicas que rigen nuestro accionar dentro de la sociedad y que en muchas ocasiones impiden que esas cuotas de derechos que nosotros hemos señalado puedan cumplirse. Por lo que hemos hecho propuestas específicas para buscar soluciones a una situación en específico. Ya he señalado que hay un concepto que es sacramental y que se refiere a la religión y a la fe, que yo respeto con profunda admiración y que he sido un practicante de eso. Sin embargo, también creo que cuando nosotros nos expresamos de manera descalificativa contra las personas que deciden hacer con su vida lo que quieran, ustedes nos creen que hay padres conservadores, pero que tienen hijos homosexuales, que se sienten agraviados por ese tipo de ataques. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que comenzar a practicar mucho más la tolerancia en la República Dominicana. Uno de nuestros mayores desafíos es la convivencia pacífica. Y creo que tanto en este como en otros muchos temas podemos desarrollarla. Vicente Sánchez del PRM. Partiendo de la célebre frase del respeto al derecho ajeno es la paz, debemos de saber que usted como adulto mayor de edad tiene el derecho a hacer con su vida lo que entienda. Ahora, como habló mi amiga Celinette, debemos de proteger a nuestra infancia. Si nosotros protegemos a nuestros menores de las drogas, de la pornografía,
de consentir el matrimonio, de consentir relaciones sexuales. Asimismo, debemos de proteger a nuestros menores de que cambien de identidad sin tener el discernimiento suficiente. Creo que es un tema delicado que debemos de afrontar con seriedad, porque cuando se habla de nuestros menores, tenemos nosotros que, como futuros representantes en la Cámara de Diputados, alzar la voz. Alzar la voz y defender esas nuevas generaciones y no permitir que ningún plan prospere, ningún plan negativo prospere en nuestros menores. Debemos de proteger sagradamente a nuestros menores, que son el futuro de nuestra patria. Concluimos en este segundo eje temático de la noche. Antes de pasar a nuestra compañera Yulisa Hernández, hay que recordarles que estamos ahora mismo en tendencia en las redes sociales, RD Debate, tendencia número 3 en República Dominicana. A los amigos que están con nosotros, muchísimas gracias en todas las latitudes de la República Dominicana. Recordar que estamos en RTVD, tu televisión pública, Canal 4. En estos estudios estamos haciendo esta noche histórica de debates del CODES. También Telefuturo, Canal 23, está con nosotros en cadena simultánea de radio Rumba 98.5 FM, Ruta, Canal 66 en Claro, en Altís y en Aster, en todo el territorio de la República Dominicana, el nuevo diario, entre otras plataformas digitales que están con nosotros. Vamos a pasar de inmediato al tercer eje temático de esta noche. La democracia se fortalece cuando los pueblos conocen las ideas de aquellos que quieren representarlos. Pero nosotros, como todo, también tenemos un orden y ha llegado el momento de hacer una muy breve pausa comercial para continuar con estos excelentes debates que tienen al pueblo dominicano, todo el mundo en sintonía. Vamos a pausa, retornamos en breve. En breve continúa esta gran cadena nacional, RD Debate, reafirmando el compromiso de cultura de debate en la República Dominicana. Moderna, innovadora, cuatro veces pionera. Hemos transformado el canal estatal en una genuina televisión pública a favor del país y del pueblo. Nuestra gente, nuestro mayor capital. Una televisión abierta a las ideas democráticas, separándonos de sesgos partidarios y representando dignamente un solo color, el que representa a todos los dominicanos y dominicanas. Televisión para un pueblo que ama lo suyo. La nueva televisión pública cuenta con la más avanzada tecnología y ha desarrollado la capacidad de producir sus propios contenidos, como la primera serie animada de la historia de la televisión dominicana, cuyo papel fundamental es la preservación de nuestra identidad y los valores que la conforman mediante la difusión de contenidos educativos. Hoy escribiremos nuestra historia. Educación, cultura, historia. Y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro. Somos RTVD, tu televisión pública. RTVD Studios presenta
cada espejo tiene su reflejo. Yo vivo trabajando como un animal. Ver tu espejo, el papá de lo papá, lo da todo por su familia. Lo hace mal, te mando para tu casa. ¿A dónde vamos? Tengo la aplicación, linda. Totalmente producida y realizada en los estudios de RTVD. Olivia tomó tu tarjeta y se la dio Ernesto. Él reservó y el hotel se cobró todo. Nada, cancelen eso. Pero papi. Tu mamá habló ya. Otra vez, la pesadilla. Alicia, Doña Estrés. Lo siento que la felicidad de los 47. Yo ya estoy harta. Peleamos, pero andamos en nuestra casa. Amanda, la intelectual que se las sabe todas, o al menos eso cree. Yo amo el derecho. Yo se llama aspiración. Ernesto, ¿cómo me veo? Y Mar, la realista del clan. Amor no quita conocimiento. Berto le gustan los negocios, pero no sabe de negocios. A ti no se te ocurren cosas, Ernesto. Pasa la tarjeta. Tribu de Oli. Olivia Espejo, la influencer, pero solo la conocen en su casa. Este fin de semana largo, mi familia y yo queremos ir a la playa. Mi amor, tus seguidores somos nosotros y ni te vemos. Llegué yo. Ernesto, el de embocero, pero también es militar. Caso digno de estudio. Yo no quiero un hijo de embocero. Déjanos sacar arte, comando. No saque ningún arte. Ay, bobo. Bienvenidos a una familia de verdad. La Familia Espejo, una serie producida y realizada totalmente en los estudios de RTVD. Espéralo, solo por RTVD, tu televisión pública. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD, noticias, entretenimiento e información a un solo clic. Una televisión moderna, innovadora, 4 veces pionera. Hemos transformado el canal estatal en una genuina televisión pública a favor del país y del pueblo. Nuestra gente, nuestro mayor capital. Una televisión abierta a las ideas democráticas, separándonos de sesgos partidarios y representando dignamente un solo color, el que representa a todos los dominicanos y dominicanas. Televisión para un pueblo que ama lo suyo. La nueva televisión pública cuenta con la más avanzada tecnología y ha desarrollado la capacidad de producir sus propios contenidos, como la primera serie animada de la historia de la televisión dominicana, cuyo papel fundamental es la preservación de nuestra identidad y los valores que la conforman mediante la difusión de contenidos educativos. Hoy escribiremos nuestra historia. Educación, cultura, historia. Y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro. Somos RTVD, tu televisión pública. Estamos de regreso en RD Debate, una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social Santo Domingo, desde los estudios de RTVD Canal 4, transmisión simultánea por todas las redes sociales del Nuevo Diario, RCC Media y una gran cadena de medios a nivel nacional. Gracias por continuar con nosotros, el CODES y toda esta gran cadena nacional en este toque de queda, todo el pueblo observándonos. Y ahora vamos a hablar de la gran casa, ¿verdad? De la casa de todos, la Madre Tierra. Y nos interesa saber sobre medio ambiente, un tema tan importante, cuáles serían sus propuestas para mejorar las actuales legislaciones que versan sobre la preservación, el cuidado y la eficiente gestión de los recursos naturales en la República Dominicana.
Y vamos a dar inicio a este tercer eje temático con Vicente Sánchez Enríquez. Tengo el deber de decirte Enríquez. Bueno, la concentración de la población en las zonas urbanas ha generado que la República Dominicana genere entre 13 y 15 toneladas de basuras diarias, siendo la capital la mayor productora de basura de todo el país. Definitivamente nos llama a nosotros como legisladores a repensar la situación y a mediante una alianza del Poder Ejecutivo y el Poder Municipal poder hacer reformas integrales en el tema de los residuos sólidos, donde nosotros podamos, y yo propongo, que se eliminen los vertederos a cielos abiertos, pero también que se implementen más plantas de reciclajes en la capital. También necesitamos conciencia ciudadana, concientizar a nuestra ciudadanía en las tres ejes: reducir, reutilizar y reciclar. Definitivamente con este plan integral nosotros podemos hacerle frente al cambio climático y al daño generado por la contaminación de los residuos sólidos a nuestro medio ambiente. El medio ambiente es nuestro bien más preciado. Debemos de proteger nuestros bosques y nuestras aguas. Necesitamos de una vez y por todas aprobar nuestra ley de aguas. Necesitamos también incentivar la utilización de las energías limpias, es decir, la movilidad sostenible, los paneles solares, que van en pro de la mejora y la protección del medio ambiente. Pero también necesitamos proteger nuestras áreas sagradas, que son nuestras áreas protegidas. Protegiendo el medio ambiente estamos protegiendo nuestra ciudad, nuestro país, pero sobre todo nuestras nuevas generaciones, que tienen derecho a vivir en un medio ambiente digno, en un medio ambiente amigable. Necesitamos por igual sembrar en la conciencia ciudadana que quien más contamina, más paga. Así crearemos un precedente de rendición de cuentas de quienes son los que más contaminan. Pero muchísimas también... gracias, Vicente. Vamos a escuchar a continuación a nuestro estimado amigo Manny Solano. Muchísimas gracias. Miren, estamos en una época que el tema de moda es el medio ambiente. Y da risa que el primer violador a lo que es el medio ambiente es el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene una cementera a full capacidad. Vemos como nuestros ríos cada día, camiones y camiones sacan arena, gravilla. Vemos como la carretera, miles de camiones pasan llenos de madera. Entonces yo me pregunto, si las autoridades de República Dominicana, que dicen que ahora le interesa el medio ambiente, que no le interesa el medio ambiente porque todos sabemos que ahí lo que está es el dinero de la próxima campaña política. Porque no es verdad que tú permitiendo en tu gobierno que se estén secando nuestros ríos, desmontando nuestros bosques, tú quieres venir a decir que tú estás interesado ahora en el medio ambiente. Entonces, yo me pregunto, así mismo, como esos camiones llenos de madera, llenos de gravilla, llenos de arena, y las autoridades no lo ven, bueno, pues así está la droga aquí en este país, que nadie la está viendo. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente, sí, nosotros tenemos que proteger el medio ambiente, pero con responsabilidad, no de tema de campaña. Porque veía yo que en este país se habla que hay una reserva económica de 17 mil millones de dólares y al otro día cogemos 200 millones de dólares prestados. ¿Quién coge prestado? Con dinero en la mano. Gracias, señor Manny. Gracias. A continuación, nuestra queridísima Celine Méndez. Tus propuestas muchísimas en relación gracias a este tema. Bueno, muchas gracias. En el medio ambiente, gracias a Dios, tenemos el marco legal en la República Dominicana. Lo que tenemos que actualizarlo, llevarlo para ponerle reglas que estén a esta fecha. Es decir, que sean sanciones reales, que sean multas que se puedan aplicar de una manera que cuando alguien viole la ley, pues se lo sienta, no como estamos haciendo ahora. Las empresas que lleguen a violar
constantemente, pues que se cierren. Nosotros tenemos que tener ya la conciencia real, no hablar bonito que el medio ambiente, que es un tema que está de moda, cuando a través de políticas públicas podemos reducir todo lo que es la contaminación de plástico en nuestro país. Plástico que están en las playas. No es hacer un video ni hacer una campaña mediática para hacer unas fotos bonitas y que siga el plástico ahí, igual que en los ríos. Eso tenemos que hacerlo real. Tenemos que buscar un reciclaje, pero desde el gobierno, que le pongan las imposiciones a las empresas y ya se deje de tener este residuo tan maligno para nuestro medio ambiente. Pero hay una solución que quiero implantar en la circunscripción número uno, que es una solución muy armónica y bonita. Hay muchos lugares que están baldíos en cada sector, en cada urbanización de la circunscripción número uno. Podemos, junto con la alcaldía o con la junta de vecinos, con los miembros de ese sector, y sembrar ese lugar como un vivero público para que involucremos a los niños, a toda la comunidad, a sembrar de ese mismo vivero, huerto y todo, nuestra comunidad. Sería hermosísimo. Y sobre todo, incentivar a que las escuelas y los colegios desde pequeñitos nos lleven a nuestros niños a sembrar en las montañas. Yo recuerdo eso en tercero y cuarto de bachillerato y era una de las actividades más hermosas que hacíamos en nuestro colegio. Muchísimas gracias, Celine. Vamos a escuchar en este momento las propuestas de Fernando Abreu. Nosotros no somos, en este tema, negacionistas, pero tampoco somos alarmistas del cambio climático humano. Somos realistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros combatimos fuertemente y mejor que todos la contaminación humana, que es diferente al alarmismo del cambio climático humano. Y para combatir esto, hay que ver el origen del problema. El Estado no funciona, igual como no funciona en salud, educación, etcétera, etcétera. El Estado no funciona por naturaleza porque no tienen los incentivos para poder funcionar bien. No tiene su monopolio, no tiene competencia, no es doliente con su propia inversión y encima de todo eso tiene la naturaleza de política de enchufar miles de compañeritos para la logística en campaña. La solución a esto es el libre mercado ambiental, el ambientalismo del libre mercado pro empresa y pro humano. ¿Qué significa eso? Delegar esas funciones del cuidado del medio ambiente a empresas que se dedican exclusivamente a eso. Como por ejemplo en nuestros ríos, el Ocean Cleanup, que vino y hizo un excelente trabajo hasta que se fue de nuevo. Como por ejemplo SOS Carbon para el sargazo y playas y recogida de basura. Como por ejemplo empresas que se dedican también a cuidar bosques y que no se deja que se incendie todo como pasa en República Dominicana con los guardabosques que tenemos, entre otras cuestiones. Esa es la realidad. Pero la solución no es el alarmismo del cambio climático, que por decir que el CO2, sin método científico y sin evidencia empírica y correlación, cuando uno toma el récord geológico completo, se da cuenta que es una farsa. Como lo malo es el CO2, las recetas que vienen de ahí es ir en contra de la ganadería y de la carne, como pasa en Europa y pueden ver los granjeros, y eso viene para acá, esa agenda. Como por ejemplo también la famosa ciudad de 15 minutos, donde te quieren encerrar, que ya ha pasado, y te multan en otras ciudades como Oxford, y también prohibir el carro como pasó en Europa y en California. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de Yuri Rodríguez en este momento. Miren, la República Dominicana es uno de los 10 primeros países vulnerables frente a los fenómenos climáticos. Yo creo que los últimos 2 noviembre han evidenciado esa realidad. Más de 20 muertos y ni una sola acción para intentar solucionar esa situación. La temperatura en nuestra ciudad, por ejemplo, se ha incrementado en un 2%. Y ustedes me dirán, Yuri, ¿un 2% no es mucho? Bueno, un cuerpo humano que está a 36 grados de temperatura es un cuerpo saludable, y un cuerpo humano que está a 38 grados de temperatura es un cuerpo enfermo, prácticamente febril. Por lo que estamos mucho más cerca de tener una ciudad enferma que tener una ciudad saludable. En ese sentido, tengo propuestas específicas. Es lamentable que desde hace más de una década la República Dominicana no se siente a dialogar sobre sus problemas estructurales. No lo hacemos desde el Pacto por la Educación. Pero creo que en esta ocasión tenemos que sentarnos para lograr un pacto nacional por el medio ambiente. No podemos tener sostenibilidad medioambiental sin tener sostenibilidad política que garantice que las decisiones que ahí se tomen puedan tener ejecución y continuidad a través del tiempo. En otro sentido, creo que también
para solucionar el problema de las inundaciones en la ciudad capital cuando llegue al Congreso, propondré la creación del primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas de esta ciudad, sin importar el partido político al que nosotros pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo para que en los presupuestos del año 2025 coloquemos los recursos que puedan readecuar el alcantarillado y el drenaje pluvial de nuestra ciudad. Creo que con esas propuestas podemos transformar la realidad medioambiental de nuestro país y de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Nos queda aún escuchar a Margarita Feliciano y posterior, entonces tendremos las diversas opiniones. Margarita, por favor. El ser humano tiene que vivir en armonía con el medio ambiente, porque debemos cuidarlo celosamente. Del medio ambiente depende nuestra calidad de vida y nuestra salud. Como incentivo, el Estado debería crear, realmente, como dijo Celine, tenemos las leyes medioambientales, aquí lo que no se cumplen las leyes, como todas las leyes que tenemos, que no se cumplen, que ese es el problema. Tenemos que reforzar lo que es la supervisión para poder supervisar cuando hay poda de árboles, quema de árboles. Y estos incentivos hay que hacerlo con políticas públicas integrales, donde podamos integrar también la sociedad, que sean parte de esa supervisión y crearles incentivos por demandas, porque en un sector en los municipios, los mismos residentes de ese municipio, cuando vean un humito que están quemando árboles, que haya una línea del Ministerio de Medio Ambiente directa, donde esa persona llame, dé sus datos y diga dónde están quemando los árboles y reciba un incentivo por esa denuncia. Y yo les aseguro a ustedes que van a haber muchas denuncias, porque cuando cogemos toda el Cibao y vemos, cayendo ya la tarde, vemos cómo se ven en las montañas las fogatas creadas con la quema de árboles para hacer carbón. Entonces, eso es algo que también vemos cuando vamos por esa misma carretera, cómo pasan los camiones cargados de arena que sacan diario de los ríos sin ninguna supervisión. Entonces, como aquí todo es un negocio y los supervisores de medio ambiente voltean la cara y se hacen la vista gorda, pues entonces debemos buscar esos supervisores dentro de la misma sociedad con políticas públicas e incentivar a las empresas bajándole los impuestos a los que utilicen los empaques de biodegradables. Bueno, escuchando ya la oportunidad, todos hemos escuchado, ¿verdad? Ahora vamos a ver opiniones divergentes o críticas y vamos a iniciar con Vicente Sánchez. Yo estoy convencido que a través de las exenciones fiscales, tanto a los ciudadanos como a las grandes empresas, que utilicen energía limpia y que promuevan con su utilización dicho uso, nosotros vamos a aportarle a nuestro país. Yo creo que más que criticar, y yo creo que todos debemos de proponer cosas que mejoren la calidad de vida de la gente, que vengan a mejorar verdaderamente los temas que le afectan a los ciudadanos. No creo en la crítica, creo en las propuestas y creo en las soluciones. Por eso también creo que debemos de tener un régimen de consecuencias, tanto para los violadores en gran escala, pero también como para el que va un transeúnte en cualquiera de nuestras calles y tira una basura a la calle. Yo creo que debemos de tener un régimen de consecuencias que pese severamente, pero también yo estoy convencido de que debemos de, bajo el principio quien contamina paga, ir creando conciencia ciudadana, que le pese el bolsillo a todos los que cometen el ilícito de contaminar a nuestro ambiente. Gracias, Vicente. Don Manny Solano, si es tan amable. Mira, yo escuchando a este joven aquí, obviamente, ya me he convencido que el PRM es un partido que no le gusta que le hagan crítica. Y obviamente la República Dominicana se ha convertido en una granja de indigentes, donde el gobierno se mantiene dándole dádiva a los pobres, bono esto, bono lo otro. Entonces yo creo un ejemplo, que en vez de crear brigada de limpieza, principalmente aquí en el área metropolitana, los que deberían de ponerlo a trabajar, simple y llanamente, no crear más plaza. O sea, ellos hay brigadas de limpieza que deberían de estar limpiando, un ejemplo, la zona costera aquí en el malecón, porque es una vergüenza. Usted mira en el malecón y es un basurero. Entonces, usted no me va a decirme a mí que la alcaldesa Carolina Mejía no tiene una brigada para poder limpiar el área del malecón.
Y eso es lo que yo digo, no podemos estar creando una, gracias, una granja de indigentes en la República Dominicana. Gracias, muy amable es usted. Margarita, por favor. Sí, me resulta agradable escuchar al candidato del PRM decir todo lo contrario a lo que ejerce su partido de gobierno, que está en el gobierno. Primero, va en contra del matrimonio gay, la agenda LGTB, y es este gobierno precisamente que le ha dado fuerza a esa agenda. Y ahora dice que no quiere críticas, sino propuestas. Cuando hacemos críticas es precisamente para poder de esas críticas sacar las propuestas. Cuando hacemos críticas es acompañado siempre de propuestas. Y es lo que siempre ha hecho la Fuerza del Pueblo, que cuando le hace críticas a este gobierno, pues inmediatamente le hace la propuesta. Y mire qué bien que las propuestas siempre son positivas, que después que hacemos la propuesta, el gobierno las ejecuta. Gracias. Celina, por favor. Yo voy a legislar porque nuestro Distrito Nacional tenga las condiciones que nos merecemos. Actualmente uno puede transitar, puede caminar por cualquier sector, comunidad, y nos encontramos con tanta suciedad, con tanta basura, pero no solamente es una responsabilidad de los gobiernos, también es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos dominicanos, que lamentablemente nos falta más amor por nuestro país, porque hay gente que utiliza cualquier envase, cualquier basura y la tira al piso. Sin embargo, cogen un avión e inmediatamente tienen educación. Cuando usted multe, cuando usted le ponga que le duela, que lo pague con dinero, la gente se va a educar. Y esto hay que incluirlo en los colegios y en las escuelas, porque los niños son los mejores profesores que podemos tener en la casa. Papi, no tire la basura por la ventana. Papi, estás ensuciando nuestro medio ambiente. No hay cosa que dé más vergüenza que un niño llamando la atención. Gracias, Celina. Fernando, por favor. Y lamentablemente no he escuchado ninguna propuesta que realmente resuelva el problema, porque no se han dado cuenta que el problema es el Estado y sus ineficiencias naturales por la falta de competencia, monopolio, incentivos, no hay doliente, etcétera, etcétera, y la naturaleza política en sí. Entonces, vamos a seguir, mientras no entendamos eso, vamos a seguir con el mismo desastre ambiental, vamos a seguir con muchos bosques quemados, vamos a seguir con basura en la playa, con basura en los ríos, etcétera, etcétera. Y otra cosa, además, que esperar diferentes resultados haciendo lo mismo es la definición de demencia. Por último, algo que dijo mi colega aquí, Margarita, que el PRM es el que más ha impulsado la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto que es cierto, totalmente cierto que lo ha hecho, pero también hay que entender y saber que Leonel Fernández y el PLD fue los que crearon la Ley Nacional de Desarrollo, que ancla todas las políticas públicas a la Agenda 2030 de la ONU y a esa misma política progresista que tú te estás quejando. No, gracias, hay ningún ejemplo. PRM, PLD y FUPU, igual. Vamos a escuchar ahora a Yuri, que también quiere opinar. Sí, en el caso de las áreas protegidas, hay que recordar que nuestras áreas protegidas responden también a un concepto de seguridad nacional. Por lo que, en ese caso en particular, el monopolio del Estado, sería muy complejo poder retirarlo. Sí es verdad que se puede tercerizar los servicios de cuidado en otras áreas o de limpieza, como nuestras playas, nuestros ríos, eso también es correcto. Pero deberíamos también abogar por la mejora de las condiciones de nuestros guardaparques y por trabajar en una educación medioambiental que genere conciencia en la ciudadanía para que comprenda que su bienestar depende en gran medida de un medio ambiente bien cuidado y con correcta relación con los ciudadanos. Escuchemos a Margarita, que tiene algo que opinar. Sí, también. Ya que Fernando tocó el tema de nuestro partido, quiero decir que al inicio de esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo era una que apoyaba esa agenda, porque apoyábamos lo que es las políticas para bajar la pobreza, para garantizar una salud digna, una vejez digna, una vida digna. La unificación de la familia, el empoderamiento de la familia, son todos estos objetivos importantes, pero luego esto viene a desvirtuar lo que es, ya que va cayendo en lo que es la agenda LGTB, que es este gobierno precisamente que le ha dado fuerza a eso. Ya a mí no me oirán hablar de esta agenda, porque lo que inició
como una agenda positiva cayó en una agenda negativa que inclusive pone en peligro hasta la ideología, hasta la soberanía de nuestro país cuando se quiere incluir ideas de otros países que no son los nuestros. Fernando, por favor. Lo siento, pero no fue así. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tú no profundizaste en el tema. Hay que entender que toda la Agenda 2030 tiene nombres muy bonitos y llamativos por fuera. Fin del hambre, fin de la pobreza, educación, salud de calidad, comunidades sostenibles, etcétera, etcétera. Profundiza en la micrometa y te vas a ver el horror que hay detrás de todo eso y la intención de controlar el ser humano. De hecho, la definición de desarrollo sostenible proveniente de ellos es literalmente controlar al ser humano, cómo vivir el ser humano para el bien del futuro. Esa literalmente es la definición de eso. Y con respecto a lo que decía Yuri sobre que no se puede quitar el monopolio del Estado, pero sí aprueba la tercerización. Yo nunca dije que propongo quitar todo el monopolio del Estado en el medio ambiente. De hecho, lo que él admitió es lo mismo que yo dije, de tercerización y delegar a empresas privadas para funciones específicas de cuidado del medio ambiente. Gracias, Fernando. Concluimos este momento con Don Manny, luego Margarita y por último Yuri. Muchísimas gracias. Mire, aquí parecemos que habemos una reunión de regidores y no de diputados. Aquí deberíamos estar hablando sobre el tema del medio ambiente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Multando, incautación de camiones que saquen arena de los ríos. Multa a los dominicanos, que aunque usted esté en su propiedad, si usted tumba un árbol y se le encuentra a usted en esa violación, a usted se le multe que usted tiene que sembrar 100 árboles allá en la loma. Porque usted no, el gobierno no puede ser. Mucha gente dice, que el gobierno no está haciendo nada. Pero ahí está medio ambiente, con muchísimos empleados, consumiendo el erario público y no haciendo nada. Entonces tenemos que hablar la cosa responsablemente como debe de ser. Gracias. Margarita, por favor. Solo quería agregarle a Fernando que el nuevo modelo de debate es un debate de ideas y no de controversia, y mucho menos donde no hay controversia. Gracias. Por favor, Yuri. Sí, he señalado la estrategia, digamos, el concepto estratégico en las áreas protegidas específicamente, como bien hemos abordado anteriormente. Y esto se trata porque hay situaciones, por ejemplo, como la ausencia de orden territorial, que genera conflictos en zonas mineras, por ejemplo, en propias áreas protegidas o en zonas agrícolas. ¿Qué debemos intentar salvaguardar para el bienestar de nuestra sociedad? Con lo que señalan mis compañeros, yo no estoy en ese tema, estoy respondiendo sobre el medio ambiente, pero ya que hay una supuesta agenda extranjera, ¿cuál es la agenda local? Yo creo que deberíamos trabajar en procurar tener una agenda que sea una hoja de ruta para la República Dominicana. Sentarnos en la mesa del diálogo y poder generar consensos básicos en busca de las soluciones de los problemas cotidianos de la gente. La naturaleza niega el vacío y cuando no hay una agenda propia, efectivamente tenemos situaciones como la que puede ocurrir actualmente de imposición de una agenda extranjera. El tiempo es un verdugo inclemente, damas y caballeros. Con esta última participación de Yuri concluimos este tercer eje y vamos a pasar a mi compañero Víctor Gómez, quien tiene las preguntas finales. Básicamente agradecer esta participación de ustedes con la altura, la decencia y la elegancia que han confrontado sus ideas. Ahora, antes de finalizar, vamos a dar la oportunidad a cada candidato y candidata de un minuto para despedirse y su reflexión final en esta noche, en esta cuarta entrega del debate, RD Debate, que organiza el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, en apoyo y alianza estratégica con el nuevo diario RCC Media y gracias a Iván Ruiz y a todo el equipo de RTVD, Canal 4, Tu Televisión Pública. Estamos en vivo en los estudios de Radio Televisión Dominicana. Vamos a iniciar la oportunidad con Fernando Abreu, candidato del partido Generación de Servidores. Un minuto, reflexión final y despedida. Nosotros vamos a hacer lo que ningún otro partido mayoritario se atreve a hacer, que es reducir fuertemente los impuestos. ¿Por qué? Porque viven de eso
gran gasto público, los compañeritos, etcétera, etcétera, y reducirlo fuertemente. ¿Para qué? Para generar una lluvia de inversión y un mar de inversión a todos los barrios y literalmente producir más dinero y devolver el robo de las oportunidades de empleo que todos estos partidos se robaron con los altos impuestos. Y no solamente las oportunidades de empleo, sino también de inversión. Encima de eso, nosotros también le ofrecemos el sistema voucher, el cheque escolar, en donde le damos a los padres un cheque escolar para que pueda poner a su hijo en un colegio privado de forma directa, y ya que tiene inmediatamente mayor superioridad y calidad en el sistema, además que pone a competir todos los sistemas. Y en fin, finalmente, también nosotros vamos a construir un muro real, como el muro de Israel, con un 99% de efectividad, y sacar a las instituciones de la ONU, la República Dominicana, que son los que están forzando la inmigración ilegal masiva, por el ODS 10.7.4. Muchas gracias, candidato Fernando Abreu. Le toca el turno a la candidata de la Fuerza del Pueblo, Margarita Feliciano. Un minuto. Sí, lamentablemente el tiempo es corto para debatir estos temas tan importantes, pero quiero aprovechar este minuto para decirle a esa población mis cuatro propuestas, mis cuatro ejes principales, que es la creación del Código del Adulto Mayor o Envejeciente, que cree la Ciudad del Envejeciente para garantizar una vejez digna, igual que la Ley 136-03 que crea el ACONANI, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. También queremos presentar lo que es la Ley de Vida, que cree la tarjeta de vida contra el cáncer y enfermedades catastróficas, que tenga recursos propios y que pueda garantizar así lo que es el servicio, la atención y los medicamentos de alto costo para los pacientes que sufren de cáncer. La creación de un instituto de capacitación integral donde las personas puedan capacitarse para atender a las personas con el trastorno de espectro autista y que puedan dar un año de servicio público, que puedan atender a esas familias directamente en sus casas. Gracias, candidata. Candidato del PLD, Yuris Rodríguez, un minuto, reflexión final y despedida. Vencemos el miedo cuando tenemos nuestro propósito claro. Y el antídoto del miedo es el amor a algo o a alguien. Y yo hoy quiero decirles que hay un candidato que ama la posibilidad de devolver la moral y cívica a las escuelas para que sirva como una brújula ética para nuestros niños y nuestras niñas. Un candidato que ama la posibilidad de tener por fin orden en el tránsito que tanta calidad de vida nos resta y que tanta ansiedad nos genera. Un candidato que ama la posibilidad de poder construir una nueva cultura ciudadana en donde se enseñe a la gente a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Este próximo 19 de mayo, cuando vayas a depositar tu confianza en las urnas, recuerda que hay un solo candidato que se llama Yuri y que hoy te ha hablado con la suficiente sinceridad para hacerte saber que ama su país y que ama la posibilidad de ganar el futuro. Un futuro compartido, un futuro junto a ti. Vence el miedo y vota Yuri. Muchas gracias, candidato Yuri Rodríguez. Le toca el turno a la candidata de Fuerza del Pueblo, Celine Méndez. Un minuto. Por mucho tiempo en mi vida he tenido la oportunidad de tener un micrófono. Ese micrófono quiero tomarlo para llevarlo donde se toman las decisiones y poder ponerlo a favor de los envejecientes, a favor de la seguridad de nuestra ciudad, a favor de la salud, a favor de que podamos tener mejores condiciones para nuestros jóvenes y que esos jóvenes puedan tener sueños, que puedan tener emprendimientos y que puedan tener crecimiento. Así que necesito que por favor me acompañes, porque sin ti no puedo llegar. Gracias por todo. Muchas gracias, candidata. Candidato Vicente Sánchez, PRM, un minuto. Quiero invitar a todos los capitaleños a asumir el reto conmigo de tener una capital más cercana, una capital donde la voz de los ciudadanos pueda ser escuchada mediante la tecnología y la modernización del Estado. Definitivamente necesitamos, a través de la plataforma web que ya existe del Congreso Nacional, brindarle a los ciudadanos la plataforma en la cual podamos como diputados escuchar su voz, escuchar sus problemáticas y así poder tener una respuesta más eficiente, concreta y rápida. Pero también necesitamos una capital más ordenada, necesitamos más vecindarios más tranquilos y para eso proponemos una ley de junta de vecinos que venga a amparar con el marco jurídico a todos los vecindarios de nuestra capital. Pero definitivamente necesitamos más futuro para un país mejor y más progreso. Necesitamos que nuestros jóvenes se capaciten en las herramientas de la actualidad. Necesitamos fomentar la tecnología como método de transformación del Estado Dominicano. Acompáñame en este reto, acompáñame a modernizar el Estado Dominicano. Muchas gracias, candidato. Para cerrar, candidato Manny Solano, del Partido Esperanza Democrática, un minuto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle las felicitaciones por este debate.
Y también quisiera que todos los candidatos presidenciales de República Dominicana participen en estos debates, que solamente falta el presidencial. Creo que todos los demás candidatos presidenciales, como el doctor Roque Payá, deberían de invitarlo al debate presidencial que viene. Miren algo muy importante. Yo tengo 72 proyectos de ley, los cuales yo no se los voy a decir los 72, pero uno de los primeros es el que necesita esta patria dominicana, y es una auditoría científica de todos los extranjeros que hay aquí en este país. Porque si nosotros no defendemos la patria en estos momentos, nosotros vamos a perder la República Dominicana. Un proyecto de ley, no discriminación por edad. Aquí la mayoría de personas que pasan de 35 años tienen un acta de difusión. Muchas gracias, candidato venezolano. Agradecer al público que ha estado aquí presente en esta noche. Don Percio Maldonado, presidente del Nuevo Diario. Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social, CODES, quien organiza este debate. Muchas gracias a ustedes. Destacar la presencia de Laura Ramírez Bisonó, ex candidata a diputada por la circunscripción 1, Kenia Lora, ex asistente del expresidente Danilo Medina, coordinadora de su despacho, Julia Muñoz y a Bolívar Soto y esta playa de personalidades que nos han acompañado. Muchas gracias por su buen comportamiento. Mi compañero Jaime Rincón para entonces cerrar esta entrega del cuarto debate electoral. Gracias a todos los televidentes, gracias a los radioescuchas que han estado con nosotros durante todos estos minutos. De verdad que continuamos con más debates, gracias a todos ustedes. Nos despedimos en esta noche. No sin antes, definitivamente, y como anfitriona de esta casa, que es la casa de la televisión dominicana, la televisión pública, nosotros muy humildemente también queremos agradecer el Canal 4, la Corporación de Radio y Televisión Dominicana, en la persona de su director Iván Ruiz y de todos los ejecutivos, el equipo técnico y mis compañeros que esta noche hayan decidido participar. Gracias mil, y esta es su casa, la Casa de la Democracia, la Casa de la Televisión Dominicana. Despedimos los debates en esta noche. Síganos a través de las redes sociales. Desde los estudios del Canal 4 RTVD, en una alianza estratégica con el Nuevo Diario, RCC Media. Buenas noches.